ángeles, o hay muchos medios a través de los cuales sabes de los ángeles. Hace 27 años no había tanto, yo era muy jovencita, no tenía experiencia, así que lo primero que hice fue ponerme en manos del divino arcángel Miguel y decirle, me pongo en tus manos. Cada vez que yo me suba a un escenario, a dar una conferencia, a dar una terapia, haga lo que haga, tú vas a estar ahí presidiéndome. Así que es por ello que el divino arcángel Miguel siempre ocupa un lugar muy especial en mi vida y en mi corazón. Y evidentemente sé que es uno de los arcángeles que tú más amas. Así que disfruto mucho hacerte llegar a estos puntos, a través de los cuales el divino arcángel Miguel se va a manifestar de una forma más patente en tu vida. Como punto número uno, su nombre significa ¿quién como Dios? Y recordarás esta batalla celestial que surge desde el principio de los tiempos, a través del cual pues este ángel, el ángel más bello, se revela contra Dios, y entonces la tercera parte de ángeles se unen a Luzbel, y bueno, fueron los ejércitos del arcángel Miguel, arcángel Gabriel, arcángel Rafael y arcángel Uriel los que se levantaron contra estos ángeles rebeldes. Y finalmente, después de una lucha encarnizada, cayeron, esta tercera parte de ángeles, cayeron a distintos lugares del universo. Sin embargo, quedaba todavía Luzbel. Y en ese momento